Bienvenida a Sunrise en Movilidad, son las 7 menos cuarto de la mañana. Sí, muy temprano, ¿verdad? Pues así es súper temprano. Me he levantado a las 6 y cuarto, que bueno, tampoco es tanto porque son 45 minutos antes de lo que suelo despertarme. Y es que hoy a mediodía he quedado a comer con mi amigo Rupert. Y claro, a mediodía es cuando voy al gimnasio. Y como he empezado como buen converso de la disciplina física a tomármelo muy en serio, y mi gimnasio abre a las 7 de la mañana, cierra a las 11 o 12 de la noche, pues digo, vamos a aprovechar los horarios y no nos saltamos un día. Estoy grabando con la cámara Samsung Galaxy Zoom, ese híbrido cámara teléfono móvil que en su momento sacó Samsung y que es una muy muy buena cámara. Es como una cámara compacta y tiene, pues eso, muchas ventajas. Hoy estoy esperando algo que debía haberme comprado hace ya creo que bastante tiempo. Ayer, mientras veía el tag del youtuber, vi al Camionero Geek grabando con su micrófono clip y lo bien que se oía su audio. Eso es algo que me gustó mucho. Jolín, la verdad es que no tengo ni idea de micrófonos ni nada. Tampoco me he puesto a preguntar. Pero bueno, me he puesto a hacer una rápida consulta por Amazon, por el sistema de comentarios de los compradores. Y he comprado un microfonito que, a ver qué tal. Mire, ayer no grabé podcast. Estoy ahí metido en una investigación porque el amigo Jonathan me recomendó un tema para grabar. Un tema muy interesante, y es el tema de las emisoras de onda corta y esas emisoras misteriosas que desde hace más de 100 años emiten ruidos, una serie de números, palabras, voces de hombre, de mujer, de niño, y así 24 horas. El mundo de la radio de onda corta es un mundo fascinante. Yo he sido muy oyente de las emisoras de onda corta. Tuvieron su apogeo antes de la caída del muro de Berlín, cuando los países del eje soviético y del eje occidental pues tenían sus emisoras de propaganda y lanzaban su música, pero también lanzaban sus noticias, y eso estaba muy bien, a mí me gustaba mucho. También escuchaba emisoras de onda corta religiosas, entonces bueno, Radio Vaticano, Radio Moscú, Radio Todo, que además tenían programación, por ejemplo, en mi caso, tenían programación en español. Y era interesante, ¿no? Recibir esas emisiones. No sé si esto sigue grabando, sí. Recibir estas emisiones desde muchos, 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 muchos kilómetros atrás. Y de eso quiero grabar hoy, si lo completo, si no, sigo recopilando información y hoy hablaré más de otros temas de tecnología. También hoy os comento, esto es lo bueno de madrugar tanto, no hay gente por la calle y puedo grabar sin sentirme ridículo. Ayer llegó una actualización para el OnePlus 2. Tenía las esperanzas de que solucionara el único problema que a mí me molesta de ese teléfono, que es el tema del audio. Ya sabéis que el audio a los 3 minutos empieza a hacer cosas raras, y tachán, tachán, ya está solucionado. Hice una prueba, Tolo también hizo una prueba, y bueno, pues ya parece que está listo, amigos. Ya se han dado prisa, la verdad, porque es un teléfono que tiene semanas, en algunos casos días,
para muchos de nosotros. Bueno, voy a dejarlo aquí porque se me ha quedado el brazo tieso. Voy a entrar y vamos a ver si me da tiempo a ir al gimnasio. También para mí ir al gimnasio tan temprano es una experiencia. Y a ver si os grabo cositas. Por cierto, la emisión de ayer de Periscope, súper bien, súper bien. Todo el mundo me contó lo fluida que iba y lo bien y lo nítida que se veía la imagen. Eso mola bastante. Mola bastante porque para mí la cámara frontal es muy importante y yo creo que el OnePlus 2 cumple su cometido de manera sobrada. Por aquí podemos ver a otros caminantes como yo, caminantes de la noche, gente que madruga muy mucho. Es que para mí las 7 de la mañana es la hora decente. Todo lo que sea levantarse antes de las 7 de la mañana ya es hora indecente. O sea, con todos mis respetos a barrenderos, servicios públicos de todo tipo, etcétera, etcétera. Voy a intentar grabar dentro del metro, ¿ok? Por que veáis un poco el panorama del inframundo a estas horas. Aquí estamos en Vidas en Red, periodismo de investigación, con la cámara compacta smartphone Samsung Galaxy Zoom, que ya tiene bastante tiempo, ¿sí? Tiene bastante, bastante tiempo. Bueno, se nos cruza una persona. Vamos a enfocarme a mí mismo para que nadie se sienta azorado, nadie se sienta incómodo con esta visión. Bueno, sí, la verdad es que yo recuerdo cuando volvía de Sevilla en autobús, me sorprendía muchísimo la gran cantidad de gente que había a las 6 de la mañana en el metro. Claro, es que hay vida antes de estas cosas. Bueno, vamos a dejarlo aquí y seguimos con nuestra crónica de un día en movilidad desde una cámara compacta, porque una de las cosas que me estoy planteando seriamente es comprarme una cámara compacta buenecita, que siempre va a ser mejor que cualquier móvil. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo. Y bueno, he mirado algunas. He visto un artículo que vi en un blog de fotografía. Recomendaba una Sony que graba con el codec de vídeo AVHD o no sé qué, AVCHD, que me parece bastante interesante. Y es posible que esa cámara caiga. Además, permite meterle accesorios como micrófonos y bastantes cositas. Hablar de cámaras es un poco como hablar de sistemas operativos. Sé que hay muchos talibanes, tanto de un lado como de otro. Pero bueno, de alguna manera me tendré que lanzar a por uno, yo que soy un novato. Bueno, pues aquí estoy, sudaico y agotado. Pero ya acabé el entrenamiento. A las 7:30 estaba ya en el gimnasio y tengo que decir una cosa, la verdad, me ha gustado mucho entrenar por la mañana. Es muy diferente entrenar por la mañana que entrenar a mediodía, porque se nota que los niveles de glucemia están más altos. Yo desayuné un par de galletas de esta de avena y un vaso de leche semidesnatada, por cierto, y de alguna manera uno tiene muchísima más energía. O sea, podía haber seguido 15 minutos más sin problema. Así que ha sido una buena experiencia. También ha sido algo puntual, porque a mediodía he quedado con Rupert a comer y no quería saltarme el entrenamiento. Así que ya comienza el día, ya nos cambiamos de ropa y a trabajar. Uno de los misterios de internet es quién es Pepito 70. Pues aprovechando que me he comprado este micro, recomendación, bueno, el micro en realidad ha sido inspiración del amigo Camionero Geek, pero
veía que necesitaba invertir un poquito en mejorar la calidad de sonido, ya que uno oye otros vídeos y dice, jolín, ¿qué calidad tiene? ¿Y el mío cuánto eco tiene? Pues he comprado este micro de la marca Boya, con B y con Y, Boya. Y acabo de grabar un podcast, ahora mismo hablando de uno de los misterios que nos ha dado Internet, que es Pepito 70. Pepito 70 habita en Instagram, esa red social anodina donde todo el mundo comparte fotos totalmente intrascendentes. Fotos en la playa, fotos de comida, fotos de pies, fotos de gatos. Un respeto por los gatos, por supuesto. Y a raíz de esas fotos anodinas tenemos un personaje que nadie sabe quién es. Esta es la grandeza del personaje, que se dedica a hacer comentarios muy sarcásticos, muy ácidos, rozando los límites del humor, que a algunas personas no le hace ninguna gracia y a otras personas, pues, los encontramos como mínimo inteligentes. Las historias que es capaz de crear Pepito 70 con las imágenes que vamos compartiendo, además de conocer la vida personal de este humilde youtuber y podcaster, son, la verdad, que muy interesantes. Todos me preguntan a mí como si yo supiera quién es Pepito 70. Todos me preguntan, ¿y cómo es que Pepito 70 inmediatamente que haces alguna foto, alguna subida a Instagram, rápidamente sale Pepito 70 para comentar esa foto? No sabemos quién es. Yo tengo dos teorías. Dos teorías, bueno, tres teorías. Una teoría es que Pepito 70 es un amigo de mi infancia. Uno de estos mejores amigos, no voy a decir el nombre, pero sí diré que su nombre empieza por J, como mi nombre personal. Un tipo muy lector, muy ingenioso, pero un tipo que siempre ha amado el anonimato. Siempre le ha gustado ocupar un low profile. Y no me extrañaría que fuera él, pero no tengo ninguna evidencia. Otra opción es que Pepito 70 es un personaje aislado en su búnker. En su mesa tiene tres pantallas y desde su conexión de un gigabyte simétrico está continuamente monitoreando todo lo que hacemos, todo lo que decimos, y ahí ofrece sus comentarios. Y la tercera opción es que Pepito 70 es un hombre respetable, un padre de familia con un trabajo normal, un señor muy serio, pero que alberga un secreto. Y ese secreto que alberga no es ni más ni menos que se dedica a hacer comentarios sarcásticos en Instagram. Su mujer no lo sabe, sus compañeros de trabajo no se esperan que él se dedique a hacer estas cosas, siempre lo ven en su teléfono móvil. Y su familia y vecinos ignoran totalmente que ese señor tan serio, tan correcto, tiene una doble vida, tiene un secreto, y es que es un humorista de Instagram. Escoge cualquiera de estas tres opciones porque podría ser posible. ¿Quién es Pepito 70? Quizá está sentado a tu lado en el metro. Quizá es el que te trae la leche cada mañana o el que te vende un periódico. Quizá es el técnico que te arregla tu ADSL o tu conexión de cable. Pepito 70 podría ser cualquiera. Podría ser Anonymous. ¿Quién lo sabe? Pero mientras tanto nos sigue deleitando y a veces cabreando con sus comentarios en Instagram.